para este par de Uri y Gerardo Torrado siguen enfrascados en una discusión que tiene cada vez más lejana la luz de la solución. Este lunes por la mañana la máquina rechazó en primera instancia la oferta del Español, pero el jugador sigue insistiendo. Torrado se quiere ir. Es su última oportunidad para jugar en Europa. Y alguien que ha seguido muy de cerca este tema es Alejandro de la Rosa, reportero de ESPN, que está con nosotros en Sports Center. Alejandro, ¿cómo describes lo que han vivido las dos partes en los últimos días? Desde el domingo por la noche se siente un ambiente muy tenso entre directiva y jugador. Es un hecho que el Yayo de la Torre ya recibió el fax este lunes por la mañana, pero la oferta fue poco seria, al menos así lo piensa la gente de Cruz Azul. Torrado quiere irse, es un hecho. Este martes platicará con el presidente del equipo, Guillermo Álvarez Cuevas, y bueno, es un hecho, y lo ha dejado muy claro el jugador, que no pondrá dinero de su bolsa para poder ir a Europa, y que incluso si se da el pase al Español, mejoraría económicamente. Eso es decir, que el jugador gana por todos lados. La novela no tiene fecha de desenlace. Vamos con lo que sucedió este día. Este lunes ya llegó la oferta del Español para contratar a Gerardo Torrado. Y la novela tiene para rato. Los periquitos ofrecen a dos jugadores a cambio del mexicano y comprarlo definitivamente el próximo verano. La postura no agradó a la institución cementera. Yo siempre he escuchado que al fútbol mexicano hay que darle su lugar, a los jugadores, a los clubes, a las instituciones. Y ahora resulta que bueno, ofrecen dos jugadores a cambio y listo, y hacen sus planes porque no tienen dinero, etcétera, etcétera. Pues también Cruz Azul tiene sus planes. Es Europa, sí, es una institución, es una persona, sí. Bueno, ¿y qué Cruz Azul no es una institución de todo el respeto? ¿Ustedes no lo ven así? Torrado insiste en salir y está agradecido con la institución, pero termina contrato el próximo verano. Y si Cruz Azul no le saca beneficio económico este enero, el jugador podría salir libre en julio. Y saber, bueno, que yo en 6 meses termino contrato, ¿no? Y que ahora se le está haciendo una oferta. Y bueno, por lo que a mí me dicen, bueno, no sé, en la prensa manejan otros números, pero no es una oferta mala cuando un jugador se puede ir libre. Entonces, es mi intención que Cruz Azul se lleve una ganancia económica con mi marcha. Ellos dicen que no y yo digo que sí. Entonces, voy a seguir hablando con la directiva, intentando pues que podamos juntar, ¿no?, las opiniones, las ideas, que vayan por un camino y que así se pueda dar. Y también, quién sabe, si en verano se me vuelve a dar la oportunidad como se está dando ahorita, ¿no? Que el equipo siga requiriendo de mis servicios, que la cuenta económica sea la misma, que el director deportivo siga siendo el mismo, que el entrenador siga siendo el mismo, que confía ciegamente en mí. Entonces, no sabe si pueda suceder en verano. Alex, por lo que has visto en estos días, ¿de qué lado está más cerca Torrado, del Cruz Azul o del Español? Este lunes por la mañana hubiera contestado que del Español, y cerca de debutar el próximo fin de semana contra el Almería de Hugo. Vaya coincidencia, debutar ante un técnico mexicano. Pero horas más tarde el Español confirmó que está muy cerca de cerrar al nigeriano Obodo del Udinese, con lo que se le cerrarían las puertas prácticamente a Torrado. También supe de fuentes muy cercanas hace cerca de una hora que Torrado está dispuesto a dejar al Cruz Azul, irse al Español a toda costa y apretar hasta donde sea necesario. Alex, hay fuentes que nos han dicho que el Cruz Azul pidió 6 millones de dólares. ¿Cuánto vale Torrado y qué fue lo que ofreció el Español? En el fax de esta mañana hay una cifra para comprar a Torrado, pero hasta el próximo verano. El Yayo de la Torre, vicepresidente deportivo, no quiso dar a conocer esa cifra. Me parece muy exagerada. No dudo que Cruz Azul esté pidiendo esa cifra por Torrado, pero sí dudo mucho que los periquitos puedan pagar eso por Torrado, sobre todo por el problema económico en el que están en estos momentos. Bien, es Alejandro de la Rosa, reportero de ESPN. Noticias desde adentro en Sports Center. Vamos ahora con la opinión de la mesa de fútbol picante. Adelante, José Ramón. Carlos Alberto, hola, ¿qué tal? Bienvenido, buenas. Feliz año. Igualmente para todos. Sí, muy bien, Carlos Alberto. Rafa Puente, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Murrieta. Buenas noches. Feliz año para los dos. Igualmente. Gracias, Iván. El asunto es Torrado. ¿Qué pasa con Gerardo Torrado? Torrado tiene derecho, según la reglamentación de FIFA, a depender, o depende de él, su presente y su futuro. Si él quiere quedarse en Cruz Azul, se queda 6 meses. Si se quiere de Cruz Azul, se va. Y le paga a Cruz Azul lo que le podían pagar los 6 meses. Uh-huh. Lo quiere el Español de Barcelona. Ahora es un punto, me parece, José Ramón, como que no está muy claro, ¿no? Sí es una gran desventaja para un equipo
Sí, que... pero así son las leyes de FIFA ahora. O sea, lo único que puede recuperar en este caso Cruz Azul sería la parte del contrato de 6 meses de Gerardo Torrado. Lo que restan de aquí a mitad de año. Sí, contra todo lo que le ha invertido. Torrado va a cumplir 30 años en abril. Sí, sí, sí. O sea, Cruz Azul no recibiría dinero. Torrado quiere irse por la parte delantera de Cruz Azul, por la puerta buena de Cruz Azul, y que Cruz Azul reciba algo. Ahora, Cruz Azul, ¿no sienten ustedes que está en todo su derecho de tratar de exigir que el jugador cumpla el contrato que tiene firmado? De retenerlo, pues sí. Sí, pero no puedo obligarlo. Claro, o sea, sí está en su derecho, pero también Torrado está en su derecho, según ya las normas de FIFA, es posible. Lo que dice José Ramón es muy cierto, o sea, él dice cuánto, quedan 6 meses de contrato. Bueno, ¿cuánto vas a pagar? Pero 6 meses. Te lo pago, aquí está, y soy libre de irme al español. De acuerdo. Sí, ahora, yo digo, qué raro, porque realmente para un club, ¿cuál puede ser la garantía de un jugador que contratas por un periodo? Venderlo un año antes. Claro, antes de que lleguen los seis meses. O renovarlo. Claro. Con una... Si en ese momento que usted le dice a Torrado, aquí está tal cantidad de dinero que Torrado dice, me quedo. Sí, yo estoy seguro que Torrado puede convencer por las buenas a la directiva de Cruz Azul de que lo deje ir, porque es una gran oportunidad para él. Las oportunidades en la vida hoy a veces... se cierra el régimen de transferencias. Exactamente, y hay veces que en la vida no regresan las oportunidades. ¿Qué tal que dentro de 6 meses ya no está el mismo técnico, no está el mismo presidente, ya no quieren a Torrado y perdió la oportunidad última, porque a la edad que tiene difícilmente podría volver? Y el Español de Barcelona está peleando el descenso, ¿eh? Sí, sí. Es de los 5 o 6 equipos, 6, 7 equipos que están en la tabla del descenso. O sea, bajan 3 en España y suben 3. Pero Torrado lo dijo, ¿no? Hoy lo dijo en conferencia de prensa, dice, hoy es el momento de irme porque hay un técnico que me quiere en español, que lo conoce. Hay un director deportivo que me quiere también. Sí. Dice, y esas oportunidades en la vida... 6 meses, ¿quién sabe? Pues exactamente, si se puedan volver a dar. Entonces, yo creo que lo mejor para todos es que, hablando se entiende la gente... Se arreglen. Que se arreglen y que se vaya al fútbol. Por las buenas. Sí, bueno, gracias, muchas gracias. Esta es la encuesta que está activa en nuestra página de internet espndeportes.com. ¿Debería Cruz Azul dejar ir a Gerardo Torrado? Su opinión es muy importante. Participe con nosotros más adelante en SportsCenter. Resultados.